Lilith. Demonios. El concepto ha existido desde los inicios de la humanidad. Criaturas no humanas de otro mundo, cuyo único propósito es antagonizar y causar daño. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde surgió esta idea? ¿Podrían realmente existir tales criaturas? ¿O es solo el miedo profundamente arraigado del hombre a ser culpado y hacerse responsable de sus propios actos? ¿Sí, señorita Mason? Bueno, el hombre siempre ha buscado una forma de evadir sus responsabilidades. ¿Y qué mejor forma que decir, el diablo me obligó a hacerlo, y expandirlo a una mayor escala? Peter Binsfeld tomó esta idea y la redujo a lo básico. Muy bien dicho. Había planeado tocar Binsfeld más adelante en la conferencia, pero... Entonces, en 1589, el obispo y teólogo alemán Peter Binsfeld creó una clasificación de demonios, donde propuso que para cada mal de la humanidad había un demonio asignado. Un demonio por cada pecado, por así decirlo. Similar a los 4 humores, Binsfeld pensó que cada persona pecaba diferente, dependiendo de por cuál de los 4 demonios haya sido afectado. Y dijo que a través de un ritual los demonios podrían ser invocados. No puedo creer que de verdad creas todas estas cosas. Esto es, por supuesto, en gran parte metafórico. ¿Has visto todos los asientos vacíos? Vamos, no tenían que tomar una clase religiosa conmigo. Debieron haber sabido en lo que se metían. Bueno, vender mi alma y convertirme en Wicca no es así. Los veré más tarde. Debo llegar a la lectura psicológica. Bueno, mensajero, si quieres salir... Oh, no puedo. Saldré con Brad. Me llevará a la ciudad por nuestro aniversario. Ah... Odio eso. Brad. Jen. Hola. Hola. ¿No te alegra verme? No, no, sí. Oye, claro que me alegra. ¿Quién es? ¿Quién eres? Soy su novia. ¿Quién demonios eres tú? Espera, ¿novia? Lo siento mucho. Me dijo que habían terminado. Lo siento mucho. Solo vete. No lo sabía. No digas ni una maldita palabra. Desperdicié 5 años en esta relación. 5 años dejándome plantada, tratándome como mierda. ¿Sabes? Siempre pensé que podría terminar así, pero no pensé que tendría que haberlo. ¿Dije que había terminado? Son 5 malditos años de mi vida, Brad. Y nunca vi a otro chico como algo más que un amigo. Me odiaba por siquiera pensarlo. No sé qué me hizo pensar que tú harías lo mismo. Y esta noche realmente fue el mejor ejemplo hasta la fecha. Mira que dejarme plantada en nuestro maldito aniversario. Me dejaste sola en un estacionamiento por 2 malditas horas como idiota mientras tú estabas con eso. Solo dime por qué. No sé. ¿Por cuánto tiempo? Solo un par de semanas, Jen, carajo. Déjame reformular la pregunta entonces. ¿Cuántas antes de ella? No lo sé. ¿Esperas que las cuente? Púdrete, Brad. Terminamos. Jesucristo, Jen, ¿qué pasó? Brad y yo terminamos. ¿Tu invitación sigue en pie? Oh, por supuesto que sí. Ven aquí, bebé. Está bien. Está bien. Simplemente no entiendo. Perdí mucho tiempo con ese idiota. Y sabía que me trataba de la mierda, pero yo solo... ¿Por qué tardé tanto en darme cuenta? Lo sé. Sé que es terrible, Jen, pero todos hemos pasado por eso. Digo... Solo tienes que encontrar a alguien más. Has estado con el mismo tipo más de 1 década. Ya sabes lo que siempre dicen. Lo mejor para sobreponerse de alguien es ponerse debajo de alguien más. ¡Exacto! ¡Exacto! Ah, por eso te amo, carajo. Pero, Jen, tú solo tienes que conocer a un chico. Y ya sabes, alguien que siempre ha estado ahí para ti. Digo, que siempre estará ahí para ti. No sé. Creo que solo necesito descansar de los chicos un tiempo. Ya sabes, un poco de tiempo para concentrarme en mí podría ser bueno. Sí, sí, digo, estar completamente solo no siempre es algo malo. Dios mío, ¿a quién quiero engañar? Estaré sola por siempre. Ay, no, eso no es lo que quise decir. Tranquilo, amigo, tranquilo. Yo me encargo. Jen... Jen, no te quedarás sola para siempre. Hay un tipo mucho mejor para ti. Sabes, el destino y toda esa mierda. Mira, te lo demostraré. ¿Estás bien, Emma? Sí. Mira, ¿quieres que te haga una lectura? Ah, muy bien. Así que yo no puedo consolarla, pero tus estúpidas cartas del tarot sí. ¿Sabes qué? Siéntate en la esquina si quieres deprimirte, Charles. No. El departamento es tuyo, Emmalyn. Quiero ver esto. De acuerdo. Necesito mi espacio. Muy bien. Los amantes es bastante evidente. El amor está en un punto crucial en tu vida en este momento. ¿Eso es sobre Brad y yo o es algo del futuro? Puedo averiguar. ¿Quieres que voltee esta? 5 de espadas. Representa crueldad. Alguien fue un desgraciado contigo. Está buscando reivindicarse. Venganza. 3 de espadas. Estás en un intenso estado de desamor. Lo siento. La torre. ¿Qué significa la torre? Es un mal presagio. Predice tragedias, malos momentos. A la mierda. ¿Qué saben las cartas, verdad? Esta. ¿Dijiste que representa venganza? Sí, pero, Jen, no te claves mucho en eso. Digo, es solo una estúpida lectura de cartas. Puede significar muchas cosas. ¿Y si eso es lo que quiero? quiero hacerle daño. Como él lo hizo. La venganza no es el camino a seguir, Jen. Lo sabes. ¿Por qué no? ¿Qué? No, en serio, ¿por qué no? Digo, Jen ha sufrido mucho. ¿Por qué debemos quedarnos de brazos cruzados mientras este idiota le hace... sabe Dios qué tanto y sale sin problemas? ¿Sabían que hace mucho tiempo los hombres temían engañar a las mujeres? Pensaban que las mujeres tenían magia negra y que usaban esos poderes para castigarlos por su infidelidad. Tal vez estaban en lo correcto. Emma, ¿puedo hablar contigo en la cocina? Ahora. No, esa es una idea terrible. ¿Por qué no? Probablemente ni funcione, deberíamos intentarlo. Porque sabes muy bien que no debes meterte con mierda que no entiendes. Bueno, entiendo lo que dices, de verdad. Pero este imbécil dañó a mi mejor amiga. Y esta es la única forma en la que puedo ayudar. No soy experta en chicos. Sí, pero meterse con lo oculto va mucho más allá de sus estúpidas fantasías de venganza. ¿Entiendes? Regla triple. Cualquier energía que proyectes volverá a ti multiplicada por 3. Oigan, odio entrometerme, pero ¿qué está pasando? Quiero ayudarte a vengarte de Brad usando magia. ¿Magia? ¿Qué quieres decir? ¿Ponerle un hechizo o algo así? Oh, hablas en serio. Sé cómo suena y no hay garantías de que funcione. Sí, porque es mágico. En teoría no es diferente a un hechizo normal. Oh, sí, magia. Discúlpame, pero hay una gran diferencia entre un hechizo herbal normal y el ritualismo. ¿Maldiciones? Estás hablando de magia negra, Emma. Sí, en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el ritualismo de la vieja escuela y la magia de la nueva era? ¡Ninguno es real! Son exactamente iguales. Lo que importa es la intención. Ni siquiera puedo creer que estamos teniendo esta plática. No lo sé. Suena como una locura. Lo sé. Sé cómo suena y... si necesitas tomarte un tiempo para pensarlo, adelante. Sí, creo que necesito pensarlo. No creo que necesite tomar ninguna decisión importante el día de hoy. El cuarto de invitados es tuyo y Charlie puede dormir en el sofá. Sabes que somos amigos desde hace mucho y podemos compartir una cama si es necesario. Sí, sigue soñando. Lo haría sin problemas. Gracias, Emma, por todo. ¿Para qué están las amigas? Supongo que no recordarás nada de esto en la mañana, pero si lo haces, por favor considera mi oferta. Lo haré. Vete a descansar, vas a tener una resaca horrible mañana. Hola. Buenos días. ¿Lo pensaste? Sí, de hecho lo pensé. ¿Y? Estaba de muy mal humor anoche. Apenas recuerdo las cosas que dije, pero lo que recuerdo no lo dije en serio. Vamos, la venganza no va bien conmigo. Creo que quizás debería concentrarme en, ya sabes, superarlo. Bueno, eres una mejor persona que yo. Siéntate, estoy preparando el desayuno. Rayos. ¿Qué? Nada, es solo que... Jen. Hazlo. Súcubo. Demonios que toman el rostro de mujeres hermosas para seducir a hombres descuidados y arrastrarlos al infierno. Contrapartes femeninas de íncubos que parecen machos atractivos. Ella... ¿Tuvo un problema familiar? Sí, tuvo que irse. Fue una emergencia. Oh, sí, cosas de niñas. Sí, cosas de niñas. Sí. Tampones. ¡Largo de mi camino! Oye, amiga, ¿dónde estás? ¿Te sientes bien? Nunca te pierdes la clase de Hardy. Solo llámame y avísame que todo está bien. ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! Estoy bien. Dios. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Bien. La conferencia de Hardy me dio la idea cuando dijo su cubo. Pensé que el castigo se ajusta al crimen. Estás en un 10, necesitas un 3. Estoy fuera de forma. Entonces estaba Hardy hablando de sucubos. Cuando dijo eso me dio una idea, ¿saben? Brad es un idiota egocéntrico que arrastra su pena por Starbucks lleno de mujeres. Entonces, ¿por qué no jugar con eso? ¿Por qué no convocar a un sucubo y simplemente joderlo de esa manera? ¿Qué? Está bien, solo para aclarar. ¿Quieres convocar a un demonio sexual? Para que tenga sexo con mi exnovio y luego darle... ¿calambres intestinales o una infección urinaria del demonio? Sí, básicamente. ¿Estás drogada? Vamos, hablo en serio. Encontré un hechizo de invocación. Oh, ¿una invocación? Un hechizo de invocación súper normal. Bueno, eso es... aunque todo. No sonaras como una completa loca, que para ser muy claros, así suenas, ¿funcionaría? No, probablemente no, pero si funcionara no sería absolutamente genial. ¿Y el hechizo...? ¿Qué se requiere? Tiene que ser una maldita broma. ¿Qué se necesita? Necesita hacerse bajo la luna llena. Hierbas, mucha basura estándar. Ya sabes, tengo la mayoría en casa. Una foto de Brad. Puedo recoger cualquier cosa que necesite en el Wick Emporium más tarde. Qué gracioso, yo tengo membresía ahí. Ah, ¿en serio? Vete al carajo. Bueno, sí. Ah, y lo siento mucho por esto. ¿Qué? Pues todos los que he encontrado requieren, textualmente, sangre menstrual. Oh, no. Sí, específicamente la tuya. No. Eso es, estoy fuera. Esa es mi señal. Terminé, estoy fuera. Así que las veré en unos 4 meses. O cuando nos graduemos, carajo, no lo sé. Diviértanse. Así que si yo fuera tú, empezaría a guardar mis tampones. Amiga, eso no es higiénico. Oh, vamos, puedes echarte para atrás. En cualquier momento es tu decisión. Bien. Bien, muy bien. La próxima semana es luna llena y creo que la madre naturaleza te visitará en unos días. ¡Oh, Emma, vamos! ¡Oh, vamos! ¡Somos amigas! ¡Vamos! ¿Dónde está Kim? Kim no aprobaría una maldición. Si supiera que intentamos invocar un demonio, me mata. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta noche? No decirle a Kim. ¿En serio, amiga? Vamos, estaba emocionada. ¿Estás lista? Como nunca. Cierra los ojos, deja tu mente y repite después de mí. Gran Lilith, te invocamos. Gran Lilith, te invocamos. Conéctanos con tu lujuria, tu vida, tu poder. Conéctanos con tu lujuria, tu vida, tu poder. Nos vaciamos y nos preparamos para ti. Nos vaciamos y nos preparamos para ti. Por sangre somos una. Por sangre somos una. Deja que la luz de estas velas arda brillantemente para guiar tu camino. Deja que la luz de estas velas arda brillante para guiar tu camino. Estaré aquí para ayudarte, pero el resto depende de ti. Solo dile lo que quieres y sé respetuosa. Ah, Lilith. Vengo a ti con una solicitud. He estado deshecha por un hombre. Un chico me ha estado engañando, mintiendo. Me ha faltado al respeto. Si tú pudieras... Quiero lastimarlo como él me lastimó a mí. Quiero que él sienta el dolor que siento. Si vienes a nosotras, divinamente intervienes. Divinamente... Lo siento, está bien, concéntrate, está bien. Lilith, por favor recibe esta ofrenda. Lily, por favor recibe esta ofrenda. Te lo doy con sinceridad y voluntariamente. Te lo doy con sinceridad y voluntariamente. Y luego la foto. Estoy aquí para sellar mi destino con sangre. Testifico el derecho a mi cuerpo y mi alma. La llamo para que se presente ante mí. Estoy aquí para sellar mi destino con sangre. Testifico el derecho a mi cuerpo y a mi alma. La llamo para que se presente ante mí. Con sangre te alimento, con sangre te ato, con sangre te doy vida. Con sangre te alimento, con sangre te ato, con sangre te doy vida. Y luego sangre. Enciéndelo. ¿Solo lo aviento ahí adentro? Sí, y se cocinará bien. ¡Oh, qué demonios! Hicimos todo bien. Bueno, me advertiste que no había muchas posibilidades. Al menos lo intentamos. No, es patético. Yo no... No me siento nada bien. Oh. ¿Jenna? ¡Diablos! ¡Jenna! ¡Jenna, estás bien, Jenna! ¡Vamos, está bien, despierta! ¡Vamos! Muy bien, vamos, está bien, está bien. Ah, sí. Jenna, ¿estás bien? Sí, eso creo. ¿Qué pasó? Salimos a dar un paseo. Fuimos a Blackwood para intentar invocar una sucubo para vengarme de Brad. ¿Perdón, qué? No queríamos decirte porque no queríamos que te preocuparas. Lo siento. De todos modos no funcionó. Bueno, está bien. La llevé al bosque, probamos un hechizo de invocación, pero no pasó nada y Jenna está bien. Jenna está hospitalizada. Está bien, solo inhaló los vapores o algo así. Estoy bien, Kim, en serio. Espera. Lo siento. Está bien. ¿Tú estás bien? Sí, ve. No debí de haber dicho nada. ¿Le dijiste la verdad? En realidad no puede culparte por eso. Además, Kim se habrá enterado tarde o temprano. Sí, supongo que sí. Así que realmente creíste en la mierda oculta de Emma. ¿Qué te puedo decir? La chica es persuasiva. Quiero decir, no pensé que fuera a pasar nada, pero... Pero también... ¿Qué? No sé. Justo antes de desmayarme escuché un ruido extraño. Fue como un timbre y luego algo más, como una mujer cantando. Sí, estoy bastante seguro de que eso se llama alucinación. Estuviste respirando vapores de Dios sabe qué. Solo alégrate de estar bien. El doctor volverá en un segundo y si estás bien, dijo que puedes irte. Lo que significa que saldrás justo a tiempo para el examen de mitad de periodo de Hardy. ¡Carajo! ¡Eso es justo hoy! Ah, sabes, de repente me siento muy mareada. Sí, claro. Sí. A estudiar. Kim, espera. Kim, ¿de verdad pensaste que no me enteraría de esto? ¿En serio? ¿Y bien? Honestamente no lo pensé. ¿Qué quieres que diga? No dije nada para evitar todo esto. Sabía que reaccionarías así. ¿O sea que estoy exagerando? Te dije una cosa, Em, una cosa. Te dije que no anduvieras jugando con magia negra y haces un hechizo de invocación para intentar invocar un demonio. Oh, yo he hecho hechizos de invocación, Em. No terminan bien. Nunca. ¿De qué hablas? Algunos años antes de conocerte, mis amigos y yo jugamos con magia negra. Invocamos a un demonio porque pensamos que era divertido, como cosas de niños. No pensamos que realmente funcionaría. Y funcionó. Y convirtió nuestras vidas en un infierno por un tiempo. Terminó costándole la vida a mi mejor amigo. Eso es lo que me volvió loca en realidad, ¿eh? El tratar de deshacerme de un demonio real que invocamos por accidente. Nunca me habías dicho eso. Pues porque no me gusta hablar de eso. Y aunque lo hubiera hecho, ¿me hubieras escuchado? Sí. Eres muy imprudente, ¿eh? Crees que eres invencible, pero no lo eres. Y pusiste a Jen en peligro también. Tienen suerte de que no pasara nada esta vez. No quiero estar cerca la próxima vez que tu plan te estalle en la cara. No quiero vivir eso otra vez. ¿Qué estás diciendo? No lo sé. Necesito algo de tiempo para pensarlo. ¡Oh, diablos! ¿Quién eres tú? ¿Sabes? No eres para nada como te imaginé. No soy ¿qué? No sé, me imaginé a alguien un poco más, ya sabes, bajita, tonta. No eres exactamente el tipo de chica que me necesita. Creo que me estás confundiendo con alguien más. Tú eres Gina Collins, ¿no? ¿Cómo sabes? Correcto, eso pensé. Y como decía, no te pareces en nada a mi cliente habitual. Así que podrías decirme para qué me trajiste aquí. ¿Por qué te traje? Ritual de sangre, tampones. ¿Te suena familiar? Shh. Muy bien, tal vez esto ayude. Correcto, no... no eres una... ¿Sucubo? Sucubo, sí. Mi nombre es Lily, abreviatura de Lilith. Pero en serio, solo dime Lily. Sí, realmente soy un demonio. No, realmente no soy así, pero pensé que en el último año universitario verme así facilitaría el trabajo. Honestamente, Jenna, pensé que sabías lo que estabas invocando, dada la cantidad de preparación que pusiste en esa ceremonia. ¿O te ayudaron? Muy bien, si no eres tú, entonces quiero saber quién tiene tanto conocimiento. Oh, muy bien. Claramente necesitas un minuto. Te diré algo. Vamos a dar un paseo. Puedes contarme todo sobre este tipo, cómo te hizo daño, así podré saber yo cómo herirlo. Dios, fue ridículo. Y luego tuvo el descaro de enojarse conmigo como si yo fuera el error, aunque literalmente lo descubrí teniendo sexo con otra chica. Jen, los hombres solo sirven para una cosa. ¿Te puedo llamar Jen? Te voy a llamar Jen. Jen, los hombres solo sirven para una sola cosa. Para servir a las mujeres. Yo no... En serio, piénsalo. Son nuestros juguetes. Diviértete con ellos y luego deséchalos. Déjame decirte, he estado aquí mucho tiempo y no he conocido a un chico que sirva para nada que no sea sexo. Está bien, pero ¿qué tal, no sé, para tener hijos? Oh, cariño. Espera, entonces tú nunca tienes que preocuparte por quedar embarazada. Diablos, no, esa es una preocupación muy humana. No, mi trabajo es tener sexo con chicos. Oh, por supuesto, sí. Bueno... Espera, nunca te pregunté. ¿Cómo supiste que era yo si nunca me habías visto? ¿Cómo supiste seguirme? Vínculo de sangre, perra. ¿Sientes esa pequeña sensación de hormigueo en tu vagina? Hola. Entonces, pongamos manos a la obra. Quiero ver al culpable. Quiero ver a ese idiota que te rompió el corazón. Oh, mi Satanás. ¿Es este? Tiene que ser una broma. Lo tendré suplicando en menos de una semana. Sabes, no lo sé. No tiene sentido para mí. Y yo... Quizás lo haga. ¿Y por qué no te he visto por aquí antes? ¿Cómo una chica tan sexy como tú pasó desapercibida? Tal vez estabas muy concentrado en tu novia. ¿Quién? Oh, sí, claro. Te vi hablando con ella. ¿Qué te dijo? Lo suficiente. Y sin embargo, aquí estás. Yo hubiera pensado que... ¿sabes? No importa. El pasado es pasado. No me hubieras visto de cualquier modo. Me acabo de mudar. Vengo del centro. ¿Sabes? Puedes juzgar a un restaurante por si sirven o no pepinillos fritos. ¿Tengo razón o tengo razón? ¿Ah? Oh, sí. Sí, definitivamente. ¿Sabes? Debo decir que nunca he conocido a una chica... que comiera tanto en una cita. Esa confianza es algo muy sexy. Brad, no puedes posponer la alegría. Si quieres algo, simplemente tómalo. Resulta que soy una chica que sabe lo que quiere. Y en este momento, lo que quiero es comida. Y estar con... ¿En mi casa? Pensé que nunca... Nunca me lo pedirías. Dios mío, está viva. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué tal si nos cuentas? Estabas en otro planeta hace unos segundos. Oh, no sé, me distraje por completo. Eso fue raro. Tengo un par de días sintiéndome rara, no estoy segura. Como volviendo a la realidad o algo así. Pues parecía que estabas en coma. ¿Segura estás bien? ¿No quieres que te lleve a casa o algo así? Oh, no, estoy completamente bien. Creo que aún estoy algo desconectada. ¿Saben? Creo que necesito dormir. Los veré después. Ah, sí. Que te mejores, perra. Gracias, puta. Pasa. ¡Oh! ¡Dios, sí! ¡Oh! ¿Te molesta? No hay problema. ¿Estás bien? No es nada. Bueno. Es solo que... es llena. Estoy seguro de que ya te contó todo lo que pasó entre nosotros. Sí, y de una manera muy interesante. Aparentemente eres un monstruo. Y aún así tuviste sexo conmigo. Eso es... ¿Eh? Yo soy yo. No dejo que las opiniones de los demás dicten por qué lo hago o con quién hago lo que hago. Además... yo también conozco un par de cosas sobre monstruos. Oh, no. Es solo que no puedo evitar sentirme culpable. Oh, cariño, es un poco tarde para eso. No, solo quiero decir que ella es una nueva amiga y lo primero que hago es acostarme con ella. ¿Qué pasa conmigo? Tengo un problema. Creo que más de uno. Pero también es culpa suya, ¿no es así? El tipo de presión que ponía sobre mí. ¿Sabes algo? Cada año, su padre me daba una y mil ideas para que yo le propusiera matrimonio en Navidad. Por el amor de Dios. Estabas asustado. Suele pasar. Probablemente fue lo mejor. De lo contrario, no estaría aquí. Jenna, ¿qué pasa? No sé. Algo está mal. Hicimos algo malo. ¿De qué hablas? Dios, ni siquiera sé cómo decirlo. Sonará como una locura. Está bien, solo dime. Funcionó. Muy bien, funcionó. ¿A qué te refieres con que funcionó? ¡El maldito hechizo funcionó! Jen, eso no es posible. La vi, de acuerdo. Hablé con ella, carajo. Es una maldita broma. ¿Has visto las noticias? No. Una ciudad sacudida por la tragedia esta noche por el hallazgo del cuerpo del estudiante local Brad Coleman, que fue encontrado brutalmente asesinado en su apartamento del campus. La policía aún no ha revelado más detalles, pero el compañero de Coleman dijo que encontró el cuerpo del chico severamente mutilado en su cuarto. La policía no ha revelado si dicho compañero ha sido descartado como sospechoso. Oh, pero qué carajo, mierda. Amiga, pensé que solo era una pesadilla o algo así, pero es como si estuviera en mi cabeza y vi cómo pasó. Esto es nuestra culpa, Emma. ¿Qué carajos hicimos? No lo sé, Jen. Pensé que solo le daría una enfermedad venérea o algo así, que solo jugaría con él. ¿A qué te refieres con que viste cuando pasó? No sé, es como si hubiera visto a través de sus ojos o algo así. Es como si hubiera visto una cita juntos anoche, la vi destrozándolo mientras dormía. Bien, entonces, esta cosa es el demonio sexual, ¿verdad? El que convocaron con el ritual de sangre. Con los tampones. Jen, estás estresada. Estás de triste. Esa mierda puede darte todo tipo de sueños jodidos. Charlie, lo vi morir, carajo, y ahora está muerto. Ok, es una coincidencia. Quizás, tal vez algún animal lo atrapó. ¿Qué? ¿Dices que de alguna manera es más descabellado que lo de la sucubo? ¿En serio? ¿Qué onda, perras? ¿Quién diablos eres tú? Oh, cierto, lo siento. Costumbres humanas. Hola, chicos. Soy Lily. Oh, supuse que ya me habrías mencionado o algo así. Ella es... eres... sucubo. Vaya, esto no es en absoluto lo que había imaginado. ¿Y qué te imaginaste? Espera, tú eres la Wicca, ¿verdad? Sabía que te habían ayudado. No había forma de que alguien tan verde como ella hubiera podido hacer un hechizo tan complicado por su cuenta. Debo confesarte que estoy impresionada. Sí que tienes habilidad. Oh, gracias. No, gracias a ti. Ha pasado tanto tiempo de que estuve por aquí. No es por nada, pero... ¿cómo supiste dónde vivía? Oh, ella y yo tenemos una conexión. Sentí un cosquilleo que me decía que estaba pensando en mí. ¿Un cosquilleo? Sí, una pequeña sensación de zumbido entre mis piernas. Como sea, lo hice. Sí, vimos las noticias. ¿Fuiste tú? Oh, sí, fui yo. Iba a esperar para decirles mañana, pero no pude contenerme. Debieron haber escuchado los sonidos que hacía. ¡Oh, oh, oh, qué bien! ¡Oh, oh, 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 no! Me aseguré de conectarte. Espero que hayas disfrutado el espectáculo. Ah, cambiando de tema, ¿alguien tiene una cerveza? Ya saben, sangre y semen no es buena combinación. ¿Alguien tiene palillos de dientes? ¿Algo anda mal? Vine con buenas noticias y parece como si su mamá se hubiera muerto o algo así. Ella no quería que lo mataras. ¿Qué? Sí quería. Querías que lo matara, ¿verdad, Jen? No lo entiendo. Si no lo querías muerto, ¿cuál fue exactamente el punto de invocarme? Soy un súcubo. Coger y matar es lo que yo hago. O sea, ¿qué esperabas exactamente? Pensé que solo le romperías el corazón o algo así. ¡Eso hice! Cuando la gente me invoca es porque quieren algo o a alguien muerto, pero no tienen los huevos, los ovarios para hacerlo ellas mismas. Pensé que esto era lo que querías, Jen. Lo hice por ti. Eso no es lo que quería en absoluto, así que por favor, solo vete, por favor, solo vete. Irme. Ya hiciste lo que viniste a hacer. Ahora, por favor, solo regresa a donde sea que vienes. ¿Por qué habría de hacer eso? Me gusta aquí. Está lindo. El clima es agradable. Además, hay más chicos sabrosos que puedo disfrutar. Muy bien. Parece que no están muy contentos con la idea de que me quede por aquí y realmente no quiero que me bajen la energía, así que les diré algo. Saldré por la noche, así nadie se enojará y nadie tiene que salir herido. ¿Trato hecho? ¡Genial! Y si realmente es la última vez que estaré con ustedes, chicos, solo quiero decir gracias por traerme al pueblo. Tú tienes una casa hermosa. Fue un placer conocerlos por breve que haya sido. Estoy segura que veré a alguno de ustedes por ahí. Oh, y también, Emma, les recomiendo que cierren bien las puertas. Es una ciudad universitaria, nunca se sabe qué podrían dar en las calles. Continuando con la conferencia de la semana pasada sobre revelaciones, llegamos a una de mis secciones favoritas, Babilonia. Y más específicamente, la ramera de Babilonia. Dicho como una metáfora del pecado como concepto, así como la ciudad real, la cual, de acuerdo con la Biblia, era el hogar de la inequidad y el mal. ¿Tienes algo que agregar? Su nombre completo es Babilonia la Grande, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, y se dice que obtuvo su nombre por la planación de la destrucción de la propia ciudad de Babilonia. Veo que tenemos una aficionada a las revelaciones. Ah, no tiene idea. Se dice que regresará al final de los tiempos para provocar la caída del hombre y engendrar el apocalipsis. Algunos dicen que es una metáfora de la falsa idolatría y otros que existe en la actualidad como la Iglesia Católica. Muy impresionante. Profesor. Un momento, señorita Mason, quiero oír esto. Hay muchas cosas que la gente no sabe sobre ella, como su papel en la caída de otras ciudades. Por ejemplo, Sodoma, Gomorra. Creo que hay decenas de civilizaciones que cayeron directamente por su mano o por los hombres que ella esclavizó. Bueno, estoy muy impresionado. Lo siento, creo que no sé tu nombre. Soy Lily. Muy bien, Lily. Me interesaría mucho saber de dónde sacaste toda esa información. Algunas cosas nunca las había escuchado. ¿Le gustaría pasar por mi oficina más tarde? Por supuesto, me encantaría. No lo olviden. Necesitaré sus tesis de revelaciones en mi escritorio el próximo lunes. Hola. Hola. Solo quería disculparme por lo de anoche. Estaba muy emocionada y llevé las cosas demasiado lejos. Solo quiero divertirme, ¿de acuerdo? Brad, es tu definición de diversión. Oh, Satán mío, no mezclo negocios con placer. Bueno, supongo que sí, pero me estoy desviando del tema. Quiero compensarlos, chicos. Lo que sea que ofreces no lo queremos. Muy bien, enojona. Digamos que puedo hacer que se retrase la entrega del trabajo unas semanas. ¿Es en serio? Matas a un conocido y te ofreces a realizar un trabajo final. Soy altruista. Te sorprendería lo que puedo lograr. No, ¿sabes qué? Tienes razón, Lily. Debemos mantenernos alejados, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no pretendas hacer ningún daño. Oh. Bueno, la mayoría de la gente mataría por tener el poder del demonio a su lado, pero... Lo entiendo. Sin rencores, ¿vale? No. ¿Creen que hablaba en serio? ¿Acerca de qué? ¿De hacer que Hardy atrase un trabajo final? ¿A quién carajo le importa? No. ¿Crees que hablaba en serio sobre querer arreglar las cosas con Jen? Se ve un poco molesta. Casi me hace sentir mal. Por supuesto que sí. Se supone que debe atraer a gente como tú. ¿Qué? A hombres. ¿Qué? Carajo. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Viste su cara cuando le rechazaste? ¿O qué crees que me equivoqué al decir eso? No, no. Claro que no. Es solo... que no quiero que se enoje y haga algo porque la rechazaste. Bueno, tal vez si no hubiera matado a Brad me sentiría bien con su presencia, pero... cada vez que la veo lo único que veo es... lo feliz que estaba cuando hablaba al respecto. Es como si no le afectara en absoluto. Bueno, es un demonio y estamos condenados a encargarnos de ella. ¿Estás diciendo que encontremos una manera de deshacernos de ella? Emma mató a Brad. No sé si te acuerdas de Brad, pero... era un tipo intimidante. Charlie tiene razón. Debemos pensarlo bien. No lo sé. Tal vez sea mejor si solo nos apartamos de su camino por ahora y esperamos que todo salga bien. Hola, profesor. Lily, pasa, por favor. Me interesa mucho saber cómo una mujer tan joven como tú sabe tanto de revelaciones. Bueno, mucho de ese conocimiento viene de historias personales. Disculpa. Esas cosas que estaba diciendo sobre Babilonia son relatos personales. No estoy seguro de entender. Esas historias me fueron transmitidas desde mi infancia. Verá, profesor, Lily es la abreviatura de Lilith, la ramera de Babilonia. Era mi madre. ¡Ah! Amiga, a la mierda con lo que dije anoche. Debemos hacer algo. Esto es nuestra culpa. ¿Te puedo acompañar? No tengo esa cantidad de dinero. No, soy ese tipo de chica. Te ves muy solo. ¿A qué tipo de chica le gusta este tipo de chico? A la chica que tú quieras. No, ahí no. Un poco más abajo. No, no, ahí es muy abajo. No. No. ¡Ah! ¡No! ¡Solo déjame! ¿Qué hora es? Son las 8:30. Dormiste la mayor parte del día. ¿Has estado despierta todo este tiempo? Cada minuto que duermo es otro minuto que anda por ahí matando a Dios sabe cuánta gente. Escuché las noticias, Jen. Anoche mató a 3 personas. Amiga, ¿crees que no lo sé? Cada vez que cierro los ojos veo destellos de lo que hace. Siento lo que siente. Bien, has visitado todos los sitios web, has leído todos los libros. No encuentras nada más leyendo solo lo mismo una y otra vez. No podemos haber sido los primeros en tratarla. Tiene que haber algo en alguna parte sobre cómo deshacerse de ella. No dejaré de buscar hasta encontrar una forma de deshacerme de esa perra. Bueno, esa perra ha estado bastante ocupada. Otro ataque animal extraño y brutal dejó a Brian Zimmerman, de 28 años, muerto en su casa. Su compañero Mark Clemens afirma que volvía a casa después del trabajo cuando encontró el cuerpo de Zimmerman tirado en el suelo. Supuse que se había quedado dormido borracho o algo así. Eso pasa muy seguido. Fui a ayudarlo a levantarse y ahí fue cuando vi su cara. ¡Carajo! ¿Me pueden dejar en paz? Emma. ¿Qué se supone que debo hacer, Jen? ¿Qué se supone que debo hacer? Es Brad, el profesor Hardy, es otro tipo, yo. Su sangre está en mis manos, esto es nuestra culpa, esto es mi culpa. Esto no es tu culpa, no sabías que esto iba a pasar. No, ese es el punto, Jane, creo que sí lo sabes. Bueno, no sabía que funcionaría, claro que no sabía que funcionaría, pero sabía lo que pasaría si funcionaba y no me importó. En mi cabeza, todo iba a estar bien. Yo tenía tanta curiosidad por ver si sabría cómo hacerlo y quién me advirtió. Y no la escuché. Lo siento. Debí haber sabido y si te sirve de consuelo, no creo que puedas estar más enojada conmigo de lo que yo lo estoy ahora. ¿Tú puedes acaso decir algo? Hola, ¿qué pasa? Oh, Dios mío, de acuerdo. Gracias por avisar. Sí. Era Charlie. Lily está en una fiesta de fraternidad y está súper borracha. ¿Qué fraternidad? Sigma Epsilon Kai. Estupendo, perfecto. Tenemos a una demonia lujuriosa y borracha en una de las fraternidades más lujuriosas del campus. Tiende a matar a la gente con la que tiene sexo y Charlie está ahí, el mismo Charlie con el que ha estado coqueteando. ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¿Qué vamos a hacer? Lo único que podemos esperar es que alguien la drogue y que está tan drogada que no pueda continuar asesinando. Espera. ¿Kim aún tiene todo ese atibán debajo del fregadero? Sí, ¿por qué? Oh, diablos, Jen, eso es. Tendremos que vernos sexy si queremos que esto funcione. Emma. ¿Sí? Cuando todo esto termine, se acabó con nosotras. ¿Solo son ustedes dos? Solo nosotras. Ah, muy bien, pasen por aquí. ¿Sabes? Empiezo a ver por qué eligió este lugar. Lo siento, disculpa. Siento que apenas estoy... Lo siento. Hola, sí, me alegro que por fin estén aquí. Vaya, Jenna, te ves genial. ¡Cállate! Lo siento. ¿La has visto? Sí, está justo por ahí. Solo sigan la fila de hombres que tiene. Ella está... Sí, vamos. ¿Van a caminar? Estupendo. Lo siento, disculpa. Caballeros. Cuidado. Me aburres. ¿Quién sigue? Oh, Dios mío. ¡Lily! ¡Oh! ¡Hola, chicos! Miren todos, son mis amigos. Ya saben, los que me trajeron y después dijeron que ya no querían seguir siendo mis amigos. ¡Lily! Incluso después de que hice lo posible por hacer algo realmente bueno por ellos y básicamente me mandaron a la mierda. Oye, ¿podríamos hablar lejos de toda esta gente? Oh, ¿así es como funciona por aquí? Ahora quiero disculparme. Bueno, déjame decirte algo. Quiero disculparme por la forma en que nos portamos, pero ¿podríamos hacerlo lejos de todos estos tipos? Te serviré un trago. Oh. Sí, está bien, por supuesto. Solo consíguele un trago. Muy bien, vayamos por aquí, Bien, genial, estás muy pesada. No, ya no tomes. Sí, lo siento, con permiso, disculpen. Muy bien. Bien, bueno, genial, ahora tomaremos un trago. Tragos, ¿verdad? Tomaremos un trago. ¿Qué diablos? Está bien. Escucha, Lily, siento mucho la forma en que todos actuamos. Eso no estuvo bien. No, lo siento mucho. Entiendo que no quisiste hacer ningún daño cuando... le cortaste y te comiste partes de mi exnovio. No debía haber sido una perra contigo por hacer lo que amas hacer. Está bien. Lamento haberte asustado. No fue mi intención. Yo solo pensé que eso era lo que querías. Es decir, eso es lo que todos quieren cuando me convocan, pero... Es decir... Debería preguntar antes de salir de hacerlo y... No, fue mi culpa por completo. No debí haber asumido que todo estaría bien cuando invoqué a un demonio. Espero no haber arruinado las posibilidades de que seamos amigas, ¿sabes? No. Yo solo... Genial. Solo quería que fuéramos amigas. Lo... siento. Lamento haberte asustado. Yo no... Es solo... mi forma de tener una aventura. No, lo sé. Es por eso que estamos poniendo un fin a esto antes de que lastimes a alguien más. Ah, está bien. ¿La tienes? ¿Estás bien? Está bien. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo ayudar? Bien. ¿No? ¿No ayuda? Está bien. ¿La tienen? Señoritas, la tienen. Ella está totalmente bien. La tienen. La tienen. Todos sabemos cómo es eso. Tengo razón, no sé tu nombre. No, está bien, ahí está bien, solo la llevan a casa. Bueno. ¡Sube el volumen! ¿Qué carajo? Ah, ¡sáquenme la chingada de aquí! Estás matando gente, Lily. No puede seguir pasando esto. Fue para lo que me trajiste aquí, maldita perra hipócrita. ¿Qué madres me hicieron? Veamos. Mareo, somnolencia, equilibrio deficiente, cambios en el apetito y... ¡Oh! Pérdida de la libido. Me pregunto, ¿de qué sirve una sucubo sin su impulso sexual? Oh, y para tu información, todo este lugar está cerrado por temporada, así que... Ah, disfruta el aroma sudor, perra. Malditas perras de mierda. ¿En serio piensan que pueden enjaularme aquí? Soy una hija del infierno. Y realmente me han hecho enojar. Les doy crédito, no me enojo fácilmente. Será mejor que recen para que me quede encerrada aquí. Conozco cientos de formas para matar a una persona. Algunas de ellas pueden gustarles, sé que a mí me gustarán. Y tan pronto como salga de aquí, me aseguraré de que les duela. ¡Los haré gritar! ¡Los haré sufrir! Y luego me masturbaré con lo que quede de ustedes. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estamos seguros de que la contendrá? No podemos mantenerla ahí por siempre. Alguien eventualmente la escuchará. Es solo temporal hasta que averiguemos una solución permanente. Funcionará por ahora. Lo siento, tengo algunas cosas que creo que funcionarán. Deberías ir a hacerlo entonces. Charlie y yo iremos a la biblioteca a ver qué averiguamos. ¿Segura? Sí. Está bien, sí. No, está bien, iré a casa, veré qué encuentro y les llamaré si encuentro algo. Ah, ¿qué diablos fue eso? Vamos. Bueno, ya pasé por esta mierda 3 veces, y hasta ahora lo único que tengo es que su vagina se debe sentir como una hielera. Tiene que haber algo en alguna parte. No hay forma de que nadie haya documentado cómo destruir a alguien como ella. ¿Y vamos a hablar sobre eso o...? ¿Qué? Algo pasó. No es nada. Jen, he sido tu amigo desde hace mucho tiempo, así que puedo decir que justo ahora pones tu cara de me estoy aguantando el coraje. Porque se te hacen esos hoyelitos en las mejillas cuando lo haces. ¿Qué pasó entre tú y Emma? No puedes arreglarlo todo, Charlie. Tal vez no, pero puedo estar aquí y escuchar cuando claramente necesitas que alguien te escuche. Ella lo sabía, ¿de acuerdo? Sabía lo que iba a pasar. No sabía si funcionaría o no, pero sí sabía exactamente lo que pasaría si funcionaba. Simplemente no puedo verla sin pensar que ella sabía lo que le iba a pasar a Brad. Oh, Dios mío. Creo que Kim también lo sabía, por eso no ha aparecido. Bueno, no pudo haber sabido que sería tan malo, ¿verdad? No me importa lo que sabía o no. Puso en peligro la vida de todos y se salió de control completamente. Si no crees que eso vale la pena, no digo eso. Solo digo que... las cosas no siempre son blanco y negro, ¿sabes? Tú y Emma han sido amigas desde antes que yo te conociera, así que si su amistad sobrevivió cuando salió del closet, sé que podría sobrevivir esto también. Estás comparando a mi mejor amiga siendo gay con... mi mejor amiga invocando una demonia sexual hambrienta de asesinatos. Cierto, pésimo ejemplo, lo siento. Mi punto es que necesitamos a Emma aquí. No tenemos ni idea de nada de esto y lo sabes. Hola, cariño. Sé que no hablamos en este momento, por una buena razón, pero... realmente quiero escuchar tu voz en este momento. Necesito tu ayuda. Lo siento mucho. ¡Ah! ¡Chingados! Muy bien, vete a casa. No quiero acostarme con una chica que no puede ni hablar de todos modos. ¿Hola? Sé que no nos hablamos de momento, por una buena razón, pero... realmente quiero escuchar tu voz en este momento. Necesito tu ayuda. Lo siento mucho. Ella y yo tenemos una conexión. Sentí un cosquilleo diciendo que estaba pensando en mí. Oh, mierda. Vamos, contesta Jenna. Diablos. Charlie, hola, ¿estás con Jenna ahora? Bueno, puedes ir por ella. Creo que tengo una idea de cómo solucionar todo. Bien, ve por ella. Iré con ustedes. Bueno, adiós. Kim, hola. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, es solo que me sentí muy rara por cómo terminamos. Yo también, ya estoy... lo siento mucho. Realmente no quería que pasara nada y todo lo que dije fue en serio. Yo solo compliqué las cosas y no quiero. Está bien. Ya estoy aquí. No quiero volver a pelear así. Yo tampoco. Pero te alegrará saber que encontré una solución a nuestro problema con la sucubo. ¿Tu problema de qué? Cierto, no estuviste ahí. Tengo una historia. ¿Quieres entrar? Claro que sí. ¡Oh, vamos! Em, recibí tu mensaje. Yo solo... me siento muy mal por cómo terminamos. ¿Puedo pasar para que podamos hablar? Sí, solo dame un segundo, Kim. ¿Está todo bien? Sí, solo estoy limpiando un poco. Hola. ¿Por qué te tardaste tanto? Te dije que solo estaba limpiando. Tenía libros por todas partes. Intento resolver todo ese problema de la sucubo. ¿Problema de qué? Nada, no te preocupes. Creo que de cualquier modo tengo una solución. Así que, ¿por qué no entras y te lo muestro? Voy. ¡Jesús! ¡Charlie, Charlie, ¿qué pasa? Llamó a Emma. Creo que tuvo un gran avance. Espera, ¿en serio? Sí, sin embargo, no sé qué era, pero no sonaba bien. No creo que importe mucho, pero la otra mala noticia es que la policía está en el rec center. Encontraron a otro estudiante muerto adentro. No me digas. Lo están llamando otro ataque animal. Jen, ella se escapó. ¡Carajo! ¿Qué pasa con el vínculo mental o como sea que lo llames? No lo sé, es como si ella me hubiera bloqueado o algo así. Dame un segundo. Bien, podríamos probar el plan de Emma, sea lo que sea. ¿Sabes esto? No, la llamé, pero no contestó. Debo ir para allá. ¿Qué quieres que haga? No sé, checa con tus amigos de la fraternidad. Quizás alguno de ellos lo hayan visto. Quizás podrían ayudarnos a saber dónde estará. Charlie, ¿no crees que va a estar demasiado enojada, verdad? Jenna literalmente dijo que se masturbaría con nuestros restos. Carajo, esto fue muy estúpido. ¿Cómo pensamos que funcionaría? Debo encontrar a Emma. No te sientas mal, Emma. Puedo ser muy convincente. Si te sirve de consuelo, en verdad eres buena besando. Me hizo pensar dos veces en solo tener que seducir hombres como parte del trabajo. Sabes que esto sería mucho más fácil y menos doloroso si tan solo me dijeras cómo planeabas deshacerte de mí. Dímelo ahora o le arrancaré la lengua con mis dientes. Buscaremos una forma, un hechizo, un ritual o algo para deshacernos de ti, para matarte. Yo solo... Ella no tuvo nada que ver con eso. Por favor, solo éramos tres, solo déjala ir y... No lo sé, mátame a mí o algo así. Ella no tuvo nada que ver con eso. ¿En serio? ¿Simplemente ibas a pagarme? ¡No la toques! Ella es mía, no es tuya y la amo tanto. Yo... Kim, solo mírame, no la veas a ella, ¿de acuerdo? Está bien, te amo mucho. Te amo tanto. ¡Oh! ¡No! ¿Crees que lo que le hice a Brad fue terrible? Cariño, no has visto las cosas que puedo hacer con mi boca. Jenna, sé que esto no cambia la forma en que están las cosas entre nosotras ahora, pero espero que esto al menos me ponga en el camino para hacer las cosas bien. Es solo un intento, pero podría funcionar. Lily seguía hablando de que ustedes dos tenían una conexión. Creo que podría tener una forma de cortar esa conexión. Hola, Jen. ¡Perra enferma! Ah, ¿recibiste mi regalo? Bien. ¿Sabes? En realidad nunca intenté algo con una chica antes, pero este pequeño experimento realmente ha abierto mis puntos de vista. Me pregunto si alguna vez ha existido un sucubo bisexual. Ah, como sea, las posibilidades que esto me abrió... Puedo saborearlas. Y hablando de saborear, he probado a casi todos tus amigos, Jen, excepto a Charlie. Me pregunto si será tan bueno en la cama como Brad. Te juro que si te acercas a él, si lo tocas... Me aseguraré de que lo sepas. Adiós, bebé. ¡No! Oh. Jen, gracias a Dios. Espera, ¿qué pasó? ¿Encontraste a Emma? ¿Está todo bien? Ella llegó primero. Emma está muerta, Charlie. Y Kim también. ¿Qué? Dijo que ahora vendría por ti. Estoy muy asustada. Estoy muy asustada. Está bien. Estoy aquí, está bien. Es solo que no podía permitirme que nada malo te pasara a ti. No, está bien. No me va a pasar nada malo. Vamos a estar... No sé qué habré hecho sin ti. ¿Qué? No sé, yo solo... Tal vez no me di cuenta antes o... No quise arriesgar nuestra amistad. Pero... Jenna... Te amo, Charlie. Creo que lo he hecho por mucho tiempo. Vaya, Jenna, ¿no estás...? Vamos, Charlie, contesta. Debería contestar. Alguien podría haber encontrado a Lily. Solo deja que se vaya, buzón. No, solo será un segundo. ¿Jenna? Lamento decepcionarte. ¡Rayos! Mentí sobre quién era. ¿Y eso qué? Hace un segundo te gustaba la idea. Sí, eso fue antes de saber que tú eras la cosa que estaba matando a mis amigos. ¿La cosa? En verdad sabes cómo hacer que una chica se sienta deseada, ¿verdad, Charlie? ¿Podemos terminar con esto? ¿Qué esperas? ¿Antes de divertirnos? No puedo matarte todavía, Charlie. No puedo matar a un hombre con el que no he jugado primero. ¿Estas son las reglas para todas las súcubos o solo para ti? Porque puedes olvidarte de que alguna vez tengas sexo voluntariamente. Nunca digas nunca. Puedo ser muy convincente. ¿Qué? ¿Pensaste que iba a tener sexo contigo sin tu consentimiento? Sí, no sé, quizás. ¡No soy un monstruo! No. Oh. Por su tan, bueno. No. Oh, bien. Tú me vas a coger... Porque puedo ser quien tú quieras, lo que tú quieras. Podría ser más alta, más vieja. Más joven. O quizás un poco más amigable. Es esta cara, ¿no? Realmente acerté hace un momento, realmente la amas. Aunque ella no te ama. Y nunca la tendrás, así que... ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad? Piénsalo, Charlie. Será exactamente como tener sexo con ella. Cada parte de mí es justo ella ahora. Ella es parte de mí. Sé lo que le gusta. Incluso podré gemir como ella. ¿No quieres saber cómo se sentiría? ¡Aléjate de él! ¡Perra! Vamos, Jen. Como si alguna vez hubieras hecho esto por él. Solo le estoy haciendo un favor. Esto es demasiado, Lily. No puedo dejar que sigas lastimando a mis amigos. Oh, por el amor de Satán, Jen, basta. Mírenme, soy Jenna, soy tan dulce, pura e inocente. Deja de matar gente, Lily, está mal. ¿Crees que no sé quién eres en realidad, Jen? Ese pequeño vínculo mental nuestro va en ambos sentidos. Seguro estabas conmigo mientras mataba a Brad, pero yo también estuve contigo y lo disfrutaste mucho. ¿Vas a negar eso también? Quería ser tu amiga, Jen, por una razón. Creo que eso no va a suceder. ¡No lo toques, maldita! Por favor, ¿me vas a detener? Tienes razón. Quizás en el fondo una parte enferma y vengativa de mí quería que le pasara algo horrible a Brad. Y sí pensé que había recibido su merecido. Quizás tú y yo somos más parecidas de lo que quiero admitir. Quizás me enseñaste algo sobre cómo ser fría. Mírate convirtiéndote en toda una adulta. Tal vez sí te enseñe algo después de todo. Averigüémoslo. ¡Oh! Jen, eso es tan vergonzoso. ¡Oh! 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 Jenna. Todo esto se hubiera evitado si tan solo te hubieras quitado de mi camino. ¡Estás matando a gente inocente! ¡Mataste a Emma y a Kim! Tienes razón. Y ahora voy a matar a todos los que amas también. Hiciste un trato con el diablo, idiota. ¿Realmente pensaste que no habría consecuencias? Por supuesto que no. Solo pensaste en beneficiarte a ti. ¡Au! Cuando dije que quería que me penetraras, Charlie, no me refería a esto. ¿Qué te parece si invertimos los papeles? Ay, qué pena. Me estás obligando a romper mi código. Conexión. Maldita. Amplía un poco tu visión del mundo, ¿no? Digo, los demonios son reales, ¿verdad? ¿Qué más anda por ahí? Charlie. No, estoy bien, Jen. Solo un par de costillas rotas y un hígado perforado. Lo que quiero saber es, ¿en verdad la mataste? ¿O simplemente quisiste enviarla de vuelta de donde sea que haya venido? Sí, supongo. ¿Sabes? Aunque es gracioso. Es como si hubiera estado dentro de mi cabeza. Como si supiera todo lo que yo quería. Supongo que así es como supo que debía parecerse a ti. Me preguntaba, Jen, ahora que todo esto terminó, no sé, quizás tú y yo podríamos... ¿Es una maldita broma? ¡No! Oh.